Hoy nos toca ocuparnos, en este capítulo 11 de nuestro programa, de las causas y de los remedios a este mal de la sedia, que es un mal espiritual, que se manifiesta en males morales y hasta físicos, pero cuya raíz es espiritual. Los profetas Jeremías e Isaías nos han enseñado, como vimos en uno de los espacios anteriores, qué es la sedia como ceguera para el bien, o qué es la sedia como confusión del bien y del mal, tomar el mal por bien y el bien por mal. La sedia como ceguera se encuentra más bien situada como un fenómeno de la inteligencia, es una ignorancia, no se conoce el bien, se es ciego para el bien, no se lo... y es consecuencia, por lo tanto, del pecado original. El pecado original hirió a la naturaleza humana, entre otras cosas, con la ignorancia, principalmente con la ignorancia acerca de Dios. Y eso permitió que Eva, por ejemplo, tomara a Dios por malo, según la sugerencia que la serpiente le hacía, de que Dios era egoísta y que no quería darles del fruto del árbol del amor de Dios y del árbol del conocimiento del bien y del mal, y que pensando que Dios no se lo daría, se adelantó a querer tomarlo ella. Por ignorancia, fue ya la consecuencia del pecado original. En el comienzo fue esa ignorancia acerca de los designios divinos, que eran de darle en su momento al ser humano el fruto del amor, del árbol del amor divino, que es la Santa Cruz, donde se daba el amor de Dios como el amor del Hijo para todos nosotros, en forma eximia, maravillosa, casi asombrosa y hasta atemorizante, por ese adelanto, ese atropello del amor de Dios que viene a buscarnos y que puede hacernos vacilar. Esa ignorancia es causa de la sedia, no se conoce el bien de Dios, se está ciego para el bien de Dios, no se conocen tampoco los caminos de Dios, se ignoran los caminos de Dios en esta revelación histórica y se busca a Dios por otros caminos que el hombre, por los cuales el hombre no los puede alcanzar, por ejemplo, los caminos psicológicos o los caminos del sentimiento, los caminos de la imaginación, los caminos puramente naturales, de las potencias naturales del hombre. Las potencias naturales del hombre nunca pueden llegar al conocimiento de Dios sin una revelación divina en la historia. Y Él eligió revelársenos en forma aprehensible para nuestra condición humana, en forma de hombre, para que pudiéramos conocer el amor de Dios hecho hombre. Lo hemos conocido en nuestro Señor Jesucristo. Es la fe en nuestro Señor Jesucristo la que nos pone en conocimiento ahora del amor de Dios y del bien de Dios. Dudar de este amor de Dios es un efecto de la sedia, es una raíz de la sedia. Por lo tanto, es una falta de percepción, una apercepción de Dios, del bien divino. Pero también se puede tomar el mal por bien y el bien por mal. Contemporáneos de nuestro Señor Jesucristo y a lo largo de toda la historia, muchos han pensado que la revelación de Jesucristo era una mentira, era un mal. Otros han pensado que era un daño su doctrina para la madurez del hombre o para el bien social o el bien de la cultura o el bien de la historia, que era necesario emanciparse de esta fe en Jesucristo y emancipar a los hombres de la fe en Jesucristo para alcanzar el bien. Otros han querido ver solamente, aceptar solamente lo que el hombre puede alcanzar por medio de la razón, y negarse a toda otra fuente de conocimiento que no sea la de la razón, desconociendo que la razón es limitada y que una razón que no reconoce sus propias limitaciones es irracional. Por lo tanto, allí tenemos otra consecuencia de esta ignorancia, que es una de las raíces de la sedia, uno de los motivos en la naturaleza caída por el pecado original del mal de asedia en el hombre. La sedia se presenta como una corrupción de la inteligencia. Pero si bien miramos, esta corrupción de la inteligencia tiene a su vez su raíz en una corrupción de los apetitos.
hay, a consecuencia del pecado original, una corrupción de los apetitos del hombre, de modo que el apetito de los bienes se desordena y no obedece a la razón, y puede incidir en que la razón se distraiga de los verdaderos bienes y quede la inteligencia limitada a la consideración de algunos bienes solamente, de los bienes creados, apartándose de la consideración de los bienes divinos, ya sea por ignorancia, ya sea por distracción. Esas son las causas que hay en las potencias humanas para que el hombre pierda de vista el bien divino, se entretenga o se distraiga con los bienes creados, o simplemente no piense en los bienes divinos o los ignore. Pero hay una circulación entre los apetitos del hombre desordenados por el pecado original y también la herida en la inteligencia del hombre, que es la ignorancia acerca de los bienes verdaderos, de los bienes divinos. De estas cosas nos habla también la Sagrada Escritura. San Pablo nos da en la Carta a los Gálatas, en el capítulo 5, una enseñanza que nos permite comprender este conflicto que hay en el hombre entre sus potencias, las potencias intelectuales y espirituales, y las potencias sensibles, las potencias que están más próximas a su naturaleza instintiva, a su naturaleza pasional. Dice San Pablo en la Carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 16 y 17, si vivís según el Espíritu, como hijos de Dios, en el Espíritu Santo, conociendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, vivir en el Espíritu en Pablo es vivir según la fe. Es vivir como discípulo de Cristo aceptando la revelación histórica. Si vivís según el Espíritu, como hijos, de cara al Padre, según ese Espíritu que nos enseña a decir Abba Padre, no daréis satisfacción a los apetitos de la carne, a los apetitos desordenados de la carne. Pues la carne tiene apetitos contrarios al Espíritu, y el Espíritu tiene apetitos contrarios a la carne. Los apetitos del Espíritu son Dios, las cosas santas, la eternidad. Los apetitos de la carne son las cosas de este mundo, los bienes terrenos y perecibles. Porque los apetitos de la carne y los apetitos del Espíritu, dice San Pablo, son antagónicos, se oponen entre sí, de forma que no hacéis lo que quisierais. Nuestro Espíritu desea una cosa, pero los apetitos de la carne lo distraen de eso que deseo, de esos deseos espirituales. Nuestros apetitos se clasifican, se especifican por el objeto del apetito. Hay un apetito de la comida, un apetito del sexo, hay un apetito de las cosas santas también, un apetito del espíritu, un apetito de ser amado, un apetito de amor. Los apetitos de los bienes son aquellas cosas que nos llevan a los bienes. Y cada uno se especifica por el bien al que se refiere. Los dos apetitos que nos habla aquí San Pablo son antagónicos porque tienen objetos contrarios. Uno son los objetos espirituales, santos y eternos, y otros son los objetos perecederos de esta vida. Nosotros estamos naturalmente en esta historia y necesitamos esos apetitos y dirigirlos con nuestra inteligencia. Esos dos amores opuestos los encontramos también expresados en una forma algo diferente en la primera carta de San Juan, donde en el capítulo 2, versículos 15 al 16, San Juan nos dice: hijitos míos, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Son dos amores antagónicos. No se puede amar al Padre y amar al mundo. El mundo es la organización social y la civilización que crean los hombres que están sumergidos en la ignorancia de Dios, en el pecado, en el rechazo incluso de la revelación histórica del Hijo. El amor del Padre entonces es incompatible con el amor del mundo. No se puede amar al Padre que conocemos a través de nuestro Señor Jesucristo y amar al mundo que Jesucristo nos ha mostrado como malo, equivocado y ciego para los bienes de Dios. Son amores incompatibles, como los apetitos de Pablo eran incompatibles. Y sigue San Juan: todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne,
que son los apetitos instintivos, la concupiscencia de los ojos, que son los apetitos más espirituales, y la vanagloria de la riqueza o la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué es lo que nos puede orientar en la elección entre un apetito y otro? ¿Por qué no debemos amar a uno y al otro? Nos lo explica inmediatamente San Juan a continuación diciendo, porque el mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay que elegir entre lo perecedero y lo eterno. Esa es la elección ante la cual nos pone el orden de la caridad. Tenemos que elegir lo eterno, lo que no pasa. Todo esto perecedero pasa. San Pablo va a decir que el que vive para la carne muere con la carne. En cambio, el que vive para el Espíritu vivirá eternamente. Es una elección entre lo transitorio, lo fugaz, lo temporal puramente, lo intraterreno, y esta otra dimensión que, sin arrebatarnos de la tierra ni del tiempo, nos coloca en ella en plena verdad, poniéndolo a la luz de la eternidad. La asedia, por lo tanto, tiene como fundamento este conflicto de los amores, este conflicto de las pasiones, que tiene su raíz en el desorden del pecado original, que desordenó a las potencias que ya no obedecen a la razón. En su libro sobre Cruzando el umbral de la esperanza, decía Juan Pablo II, refiriéndose a esta asedia tal como se manifiesta en la cultura, que el pecado original es verdaderamente la clave para interpretar la realidad, que el pecado original no es solo una violación de una voluntad positiva de Dios, no es solo la desobediencia, sino también y sobre todo la motivación que está atrás, la cual tiende a abolir la paternidad de Dios. Es decir, hay una mirada sobre Dios de ignorancia que se lo ve como rival, no como padre, no como amoroso, poniendo en duda la verdad de Dios, que es amor, y dejando la sola conciencia del amo y del esclavo. Y eso explica que esta cultura mire a Dios, aquí se refiere a la filosofía de Hegel, la dialéctica del amo y el esclavo, y a Dios como también rival del hombre, y al hombre como rival de Dios, un poco la visión del mito de Prometeo, que Prometeo tenía que robarle el fuego a unos dioses avaros. Así el Señor aparece como celoso de su poder sobre el mundo y sobre el hombre, y en consecuencia el hombre se siente inducido a la lucha contra Dios, lo ve como un enemigo a Dios, por eso le teme. Y este mismo sentimiento contradictorio en el hombre, en el ser humano, entre una atracción por un lado hacia Dios y un temor hacia Dios, la afirma el historiador de las religiones, Mircea Eliade, diciendo que hay en el hombre una fascinación hacia Dios, pero al mismo tiempo hay como un temor de Dios, que no es el temor bíblico de Dios. El temor bíblico de Dios es el respeto, sino un miedo a Dios, como posiblemente amenazador y malo, como algo que amenaza una parte de mi ser. A esto se refiere San Juan también con su sabiduría en su carta, en su primera carta, el capítulo cuarto, en donde nos dice: el amor perfecto exorciza el miedo. La caridad perfecta, que es la caridad filial, cuando conocemos a Dios como Padre, como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y cuando participamos nosotros en el amor de Cristo, eso exorciza el miedo, exorciza la asedia, lo que nos hace ver a Dios como malo. Acá tenemos entonces también una confirmación de que este fenómeno de la asedia es un fenómeno demoníaco, un fenómeno diabólico. Cuando se pregunta sobre los remedios para la asedia, puede haber dos precomprensiones acerca de lo que es un remedio que parten de dos visiones del hecho cristiano. ¿Habrá que pensar en remediar la asedia o habrá que pensar más bien en cultivar y preservar la gracia de la caridad, allí donde Dios la ha puesto y nos ha encargado cultivarla? El mejor remedio es conservar la salud. Así, el mejor remedio contra la asedia es conservar la gracia.
Y por lo tanto, ser fieles a la gracia es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice: permaneced en mi amor, yo os he dado ya el don del amor, permaneced en ese don, lo habéis encontrado. Hay que ser fieles a la gracia primera. Y en eso está toda la vida cristiana, y en ser fieles a la gracia primera está también la posibilidad de que Dios siga obrando en nosotros para concedernos los bienes que vienen, que no son tampoco objeto o fruto de nuestro esfuerzo, sino que son dados a nuestra fidelidad del comienzo, a nuestra fidelidad en la gracia. Permite que Dios siga actuando en nosotros el permanecer fieles a lo que Él comenzó a hacer. En cambio, en la otra visión, parece como que Dios ha hecho algo en nosotros y nos ha alargado a caminar por nuestra cuenta, y todo dependería ahora de nuestro esfuerzo. Dependería de nuestro esfuerzo el sanarnos de una sedia que nos ha sucedido en el camino como una especie de episodio. Pienso que en la primera visión nos mantenemos en el gozo inicial, y que la segunda visión puede ser, muchas veces, sin que lo advirtamos, causa de una sedia que se extiende entre los creyentes y crece porque se pierde de vista el gozo de la obra divina realizada en nosotros, el gozo de la salvación, que es lo que debemos celebrar en nuestro culto. Nos ocupamos ahora de pensar un poco sobre los remedios sobre la sedia. Ya un remedio, una parte del remedio del mal está en conocer el mal. Decía el arcipreste Enrique Martínez de Toledo, el arcipreste de Talavera, ya en el siglo XIII, que el mal, el bien no sería sentido si el mal no fuese conocido. Porque alguien puede decir, bueno, pero esta extensa disertación sobre el mal de la sedia no es algo negativo, algo un poco pesimista, hablar tanto del mal. Yo creo que la sabiduría del arcipreste nos dice que ocuparse del mal nos permite conocer el bien y nos permite sobre todo defender el bien contra el mal que lo ataca. Y ya, como sucede en psicología, conocer el mal que afecta a una persona es el mal espiritual, es ya parte de la curación. Un buen diagnóstico es la mitad del tratamiento. Conocer bien el mal es ya un principio para darle remedio. Y los santos padres, que lo conocían bien, nos dan el remedio de la sedia diciendo que hay que, para conocer la bondad de Dios y defenderse de la acusación contra Dios, hay que reconocer los bienes concretos que hemos recibido del Señor. Y por lo tanto hay que contemplar los bienes particulares de creación, de salvación personal, lo que nos ha dado nuestra vida espiritual, lo que hemos recibido en los sacramentos de gracia, lo que hemos recibido también de las personas creyentes, todo el bien que hemos recibido en la Iglesia, pero también el bien que Cristo ha hecho históricamente. Y por eso la Santa Madre Iglesia nos recuerda con el año y el ciclo litúrgico, nos hace contemplar una y otra vez la revelación histórica de Dios, los misterios de su revelación en la historia. Volver a recordar la encarnación del Verbo, su nacimiento, su pasión y muerte, su resurrección. La contemplación de estos misterios y la gratitud por estos misterios que la Iglesia celebra es un remedio contra la sedia, lo mismo que la contemplación de las gracias personales. Pero no bastan los remedios individuales que apuntan a las personas. Hemos dicho ya en esta serie que la sedia es un mal de la cultura, que hay una civilización de la sedia. Una civilización de la sedia que enseña a Dios que Dios es malo, que la religión es mala, que la revelación histórica es falsa o dañosa, y que eso lo hace en las cátedras académicas o populares de muchas maneras. Vivimos en una sociedad que tiene sus resortes ya armados para rechazar la fe, la vida cristiana, la Iglesia, con calumnias muchas veces, con persecuciones violentas o solapadas. Por lo tanto, para remediar la sedia también tenemos que pensar en
que este mal tiene que ser tenido en cuenta en la dirección espiritual, tiene que ser tenido en cuenta en la teología pastoral, tiene que ser tenido en cuenta en su carácter demoníaco también, en el envío misionero. Si nuestro Señor Jesucristo nos envía a predicar, nos envía con poder de expulsar demonios. Si no conocemos aquel demonio que hace que las almas puedan considerar malo el mensaje o el Dios que nuestro mensaje les presenta, si no conocemos ese demonio, no podemos exorcizarlo. Y muchas veces él, como sucede, ha sucedido en algunos casos que uno puede conocer, se apodera del mismo evangelizador, lo desanima, lo convence de que ese mensaje del que es portador no es interesante para el mundo de hoy, que debe adaptarlo, transformarlo a la medida de la aceptación de las personas que con asedia rechazan los aspectos de ese mensaje que su mal interior les impide recibir. La asedia tiene dimensiones de civilización. El remedio de los vicios de una civilización debe investir dimensiones de civilización. Es una tarea que excede nuestra capacidad individual. Es una tarea, diríamos, de la Iglesia, de los medios que Cristo le ha dejado a la Iglesia, de los sacramentos, de la santidad de la Iglesia. Hablando del remedio para la civilización de la asedia, pensamos espontáneamente en la civilización del amor que vienen reclamando proféticamente los papas. Ellos han intuido de pronto que contra una civilización que peca contra el amor, el único remedio está en procurar una civilización del amor. Con esto, queridos hermanos, hemos tratado de resumir brevemente estas reflexiones, esta doctrina de los santos padres acerca de las causas de la asedia y de sus remedios. Los esperamos en el próximo programa y hasta entonces nos despedimos deseándoles la bendición de Dios.